Un buen inicio de semana a todos los oyentes y televidentes del norte del país. Somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa, Radio Universitaria en la 101.1. El sistema linfático es un complejo sistema de vasos que transcurren paralelos a los vasos sanguíneos que transportan un líquido de color amarillento llamado linfa. La linfa es un líquido compuesto por agua y proteínas que han pasado del torrente sanguíneo, grasas, productos de desecho, de células y linfocitos. La linfa se filtra en los ganglios linfáticos, cuello, ingle, axila, y retorna a la circulación general a partir de los capilares sanguíneos. La linfa sale del tejido intersticial y en condiciones normales el 90% es reabsorbido por los mismos capilares y el resto, el 10%, se elimina a través de los vasos linfáticos. Este es el tema de hoy, el drenaje linfático. Lo trataremos con un médico, con el doctor Widmar Báez. Él es médico especialista en medicina alternativa y también es profesor aquí de la Universidad Técnica del Norte. Mi doctor, buen día. Buenos días. Es interesante conocer este tema que me parece trascendente porque lamentablemente en las aulas universitarias, así de pasito, anatómicamente, le estudiamos, pero en el fondo, como vamos a ver, usted que conoce y practica, este drenaje linfático es importante para las personas, para pacientes y para deportistas que vamos a ver con el método Boder. Yo estaba revisando un blog del AXA Healthkeeper, ¿no? Y en base a eso voy a tratar de conversar con usted. Pero claro, es importante que conozcan nuestros televidentes y oyentes que en nuestro cuerpo existen arterias, venas, nervios y linfáticos. Y cada uno tiene su función, cada uno lleva sus componentes, ¿no es cierto? Así es importante, como tú dices, Miguel, empezar entendiendo la anatomía, la estructura del cuerpo humano. Tenemos nosotros dos grandes sistemas circulatorios. El uno que es el sistema circulatorio sanguíneo y este es el más conocido por todos porque asociamos el corazón, las arterias y las venas. Pero tenemos otro sistema circulatorio que es paralelo a este, que es el sistema linfático. El sistema linfático, como el nombre lo dice, es un conjunto de órganos que van a formar un sistema. Este sistema linfático está constituido por tres estructuras básicas. La primera son los nódulos linfáticos o también llamados ganglios linfáticos. Y órganos linfáticos en sí, porque tenemos el vaso como dentro de uno de sus representantes, uno de los principales representantes del sistema linfático es el vaso. Muchas de las personas no saben para qué sirve el vaso, para qué está, dónde está, qué es lo que hace. Este es un órgano linfático, pertenece al sistema linfático. Al igual que el timo, al igual que los ganglios linfáticos, las amígdalas también son un órgano linfático. El apéndice. El famoso apéndice que únicamente lo asociamos con dolor y extracción en una cirugía, pero no sabemos para qué sirve. Pues es un órgano linfático. El segundo grupo de estructuras son los vasos linfáticos, que son quienes transportan la tercera estructura, que sería la linfa. Como tú ya lo dijiste, la linfa es un líquido compuesto con estructuras similares al de la sangre, excepto por los glóbulos rojos, por eso es transparente, es amarillento. La linfa transporta nutrientes y sobre todo transporta toxinas y también transporta lípidos. Y los órganos linfáticos, en cambio, son los lugares donde se van a producir los linfocitos. Como tú sabes, Miguel, los linfocitos es una de las cinco variedades de glóbulos blancos, de glóbulos de defensa, de las células de defensa que tiene nuestro organismo. Y estos linfocitos precisamente son los encargados de reconocer lo extraño para activar el sistema inmunológico y que nuestro cuerpo pues proceda con la defensa respectiva. De aquí, conociendo la estructura y el funcionamiento, nosotros ya podemos deducir cuáles son las tres principales funciones del sistema linfático. Son diversas, pero las podemos agrupar en tres grandes. La primera, que está asociada con los nódulos linfáticos precisamente, lo que hace es modular las defensas de nuestro organismo. Es decir, el sistema linfático está directamente relacionado con la capacidad de protección, de defensa, de ataque que tiene nuestro cuerpo contra las enfermedades. La segunda función es el de limpieza, filtro y depuración de nuestro organismo. A través del sistema linfático es donde se va a depurar, donde se van a eliminar las toxinas grandes.
las toxinas pequeñas pasarán por la sangre, pero las toxinas grandes, restos celulares, todo lo que queda luego de una infección bacteriana donde ya el organismo ha vencido, esos cadáveres celulares, esos restos celulares, esos tejidos dañados, esos tejidos muertos luego de una cirugía, por ejemplo, todo eso se va a drenar por el sistema linfático. Eso no va a pasar por la sangre directamente. Sería peligrosísimo. Eso tiene que pasar por un filtro previo donde se va a depurar, donde se va a triturar, si cabe el término, para que la gente nos entienda. Es como un triturador de basura donde cogemos los desechos grandes y los pulverizamos y los limpiamos, los purificamos de tal manera que al final, ya cuando la linfa, una vez que ha recorrido todo el cuerpo, llega a unirse con la sangre, ya sea totalmente depurada y no constituye ningún riesgo para el organismo. Al final la linfa termina uniéndose con la sangre en el cuello, como tú lo decías, y luego por la sangre pues es eliminado los desechos a través de los órganos desmontorios. Dentro de ellos tenemos principalmente los riñones, es decir, eliminaríamos a través de la orina. Y la tercera gran función o el tercer beneficio del sistema linfático o su acción es justamente controlar este medio acuoso interno, es decir, este control entre la cantidad de líquido que debe estar en el organismo y la cantidad de líquido que debe salir para evitar un edema. Entonces tiene un factor también protector y regulador contra los edemas o hinchazones, que es como conocemos comúnmente este tipo de problemas. Ahora, las situaciones que nos toca pasar los seres humanos son diferentes, muy diversas. Unos comemos inteligentemente, otros comemos mal. Unas personas somos activas, otras no son activas. Entonces, eso hace que impida a una persona sedentaria que come mal, se llena de toxinas, a más de sedentario, se alimenta mal. Estas toxinas no se pueden eliminar fácilmente. Entonces, ahí viene el drenaje linfático, ayudar. Y no solo, como dices tú, un paciente encamado después de una cirugía, un paciente que está con una enfermedad crónica, que está solo en cama, no puede solo drenar estas toxinas, ¿no es cierto? Así es, el sistema linfático, al ser un sistema circulatorio, tiene sus mecanismos de drenaje. Al igual que las venas, tiene un sistema valvular, pero este sistema valvular que permite la unidireccionalidad de la linfa es ligero, es débil y tiene que apoyarse con las estructuras que están alrededor de él. Básicamente lo que necesitamos es bombear el sistema linfático y los músculos lo hacen, pero claro, los músculos cuando entran en contracción, y la manera en que los músculos entran en contracción es a través de la actividad física. Entonces, si somos sedentarios, nuestro sistema linfático va a estar perezoso, por decirlo así. Es ahí donde yo, por varias técnicas, incluidas las manos, yo podría empezar a estimular este bombeo y pues a través de la estimulación del bombeo del sistema linfático ayudar justamente a que se potencien estas tres acciones que habíamos indicado: la limpieza, la depuración, el fortalecimiento del sistema inmunológico, del sistema de defensa y el control de los edemas. Porque no solo que está este drenaje linfático permite eliminar toxinas, sino también regula los líquidos. Regula. Así es, eso totalmente. Es importante. Eso es importantísimo. Entonces, yo siempre pongo una analogía cuando hablo sobre esto, cuando enseño sobre el drenaje linfático manual. Es como tener una casa, yo tengo que limpiar mi casa, ¿verdad? Entonces, una cosa es barrer todos los días y otra cosa es trapear. Entonces, cuando la limpieza es más profunda, yo puedo barrer y aparentemente está limpio, pero claro, si yo quito los muebles y si yo levanto la alfombra, voy a encontrar que realmente las impurezas están almacenadas, que las impurezas y las suciedades están ahí impregnadas. Entonces, yo necesito una limpieza profunda. Para una limpieza profunda tengo que rasquetear, de pronto tengo que trapear, utilizar bastante agua, un trapeador, fregar, para poder limpiar a profundidad y poder sacar todo. Eso es lo que hace el sistema linfático cuando nosotros lo activamos. Si no lo activamos, obviamente que lo limpia, porque esa es su función y está permanentemente actuando. Pero el momento que yo lo activo, sea por actividad física, por actividad cardiovascular, o sea a través de mis manos, como el drenaje linfático manual, que es un masaje especializado para sistema linfático, es como trapear la casa, es limpiar las impurezas a profundidad y poder expulsarlas, con los beneficios consiguientes, por supuesto. Podríamos mediante una analogía, decir que a través de un drenaje linfático adecuado, activo y permanente, la célula rejuvenece, se fortalece,
¿Por qué? Porque va a recibir más nutrientes y todas las toxinas que se eliminan a través de la célula por su metabolismo propio, pues van a ser eliminadas adecuadamente. Y al ayudar con este drenaje linfático, se aumentan las defensas y también por este mecanismo se regularía la presión arterial. Por supuesto, de hecho está comprobado anatomofisiológicamente, tiene su descripción. El momento que yo estimulo el sistema linfático, estoy estimulando la microcirculación y produciendo un reflejo de vasodilatación periférica. De hecho, luego de una terapia de drenaje linfático manual, la tensión arterial suele bajar, el paciente se relaja bastante. Entonces, por supuesto, ayuda a controlar estos líquidos retenidos y también pues estimular las defensas de nuestro organismo, que es muy importante. A partir de estas acciones nosotros podemos pues identificar las diferentes aplicaciones, que son diversas. Las indicaciones son muchísimas, más bien podremos enfocarnos en las contraindicaciones, que son muy pocas, no llegan a 5 las contraindicaciones, de ahí el resto se convierten en indicaciones. Pero se ha dado cuenta, Widmar, de que esto es más usado en los centros de belleza estética. No en los consultorios médicos. O sea, así es. Imagínate que las aplicaciones son importantísimas, desintoxicar, aumentar la circulación de retorno, aumentar las defensas, control de la presión arterial, circulación linfática. Pero no se usa en los consultorios, se usa en los centros de estética. Así es. Donde inclusive yo estaba leyendo que sirve en enfermedades como artritis, artrosis. Va excelentemente bien. Y donde hay edemas, hay estancamiento de líquidos, por muchas razones, por las enfermedades crónico-degenerativas. Así es, esto se debe pues a que no le hemos parado mucho asunto, por decirlo así, no le hemos dado la importancia que tiene el sistema linfático. Y claro, las aplicaciones son diversas. De hecho, quien desarrolló la técnica de drenaje linfático manual, considerado el padre del drenaje linfático manual moderno, precisamente es Boder, es un terapeuta danés. Él estableció una técnica de masaje especializado para activar el sistema. Y lo estableció no para el área estética, lo estableció para el área médica. Pero dado las grandes el gran impacto que tiene sobre el organismo, el área estética aprovechó de eso. Entonces, ¿el área estética qué busca? El área estética busca que la célula se rejuvenezca, que luzca mejor, eliminar toxinas, disminuir por ende las arrugas, mejorar la apariencia de la piel y también busca movilizar grasa porque a través de sus masajes reductores, sus técnicas reductoras, etcétera, liposculturas, la cirugía estética también hace mucho uso del drenaje linfático manual. Entonces, es quien más ha explotado, quien más ha aprovechado esta técnica, pero no se limita solamente al área estética. Esa es una de las consecuencias de tener un sistema linfático saludable o un sistema linfático activo. Las aplicaciones son múltiples, en el área vascular, en el área traumatológica, en el área deportiva, como tú lo decías. Mejora muchísimo el rendimiento, la potencia, la recuperación muscular. En los momentos prequirúrgicos, es excelente que el paciente que va a ser sometido a una cirugía, cualquiera que sea esta, al menos un mes antes, tenga ya su drenaje linfático manual, sus sesiones de drenaje linfático manual, de tal manera que cuando el organismo llega al momento quirúrgico va a estar preparado. Se ha comprobado y los cirujanos pueden dar fe de esto. Los estéticos aprovechan mucho el drenaje linfático manual porque buscan precisamente que su trabajo quede con las menores secuelas posibles, las cicatrices sean imperceptibles. Y precisamente eso se ha logrado con el drenaje linfático, se ha logrado que el tejido se recupere pronto, que el momento de la cirugía sangre menos y que la cicatrización sea mucho más rápida y más discreta. Es decir, evitar esos queloides groseros, evitar esas nodulaciones, evitar fibrosis en los tejidos. Ayuda muchísimo. El prequirúrgico para preparar al paciente y el postquirúrgico para que la recuperación sea pronta, las complicaciones sean menores y la apariencia pues, de los tejidos sea la más adecuada. Yo pienso que esto pertenece a todo el equipo médico, por supuesto. El médico primero, el fisioterapeuta. Los médicos estéticos en realidad usan, porque hay bastante consultas sobre celulitis, por ejemplo. Celulitis. Claro, la celulitis quedaría desde ideal. El punto de vista estético. Así es, por supuesto. Porque la celulitis precisamente dentro de la fisiopatología de la celulitis es la acumulación de linfa.
La celulitis es el encharcamiento de la linfa, que como tú lo decías, Miguel, la linfa se origina en el espacio intersticial. Ese líquido, esta sustancia acuosa donde las células viven, donde las células están interactuando, ahí se origina la linfa. Es importante reconocer y recalcar también que la linfa tiene una sola dirección, a diferencia del sistema circulatorio. El sistema circulatorio es bidireccional, es decir, va del corazón hacia los tejidos y de los tejidos al corazón. La linfa, el sistema linfático, la circulación linfática específicamente tiene una sola dirección, ya que se origina en el espacio intersticial. Entonces, su dirección es desde la periferia hacia el centro. Es decir, sí, desde los tejidos periféricos hacia el corazón. La linfa se origina en todos los espacios y es recogido por los vasos linfáticos que van atravesando los diferentes órganos linfáticos que funcionan como esponjas de limpieza. Otra analogía que yo hago cuando enseño drenaje linfático para entenderlo es coger un vaso con agua sucia y lo paso a través de una esponja. Cada vez esa agua va a salir más depurada, más depurada. Eso es lo que hacen los nódulos linfáticos también. Ahí es donde se retienen los desechos, donde se retienen restos celulares o incluso bacterias, virus, cualquier organismo que haya ingresado a nuestro cuerpo. Aparte de que se da el proceso de defensa, también se da el proceso de filtrado. De tal manera que la linfa se va depurando y finalmente se une con la sangre en un solo punto de nuestro cuerpo, que es a nivel del cuello, a nivel de las venas subclavias. Es ahí donde la linfa termina uniéndose con la sangre, en ningún otro momento. Siempre van a circular paralelamente. Una manera de reconocer la linfa, porque a veces decimos, ¿y qué es la linfa? La sangre es fácil de identificar, pero la linfa también la conocemos, pero no nos han presentado, como siempre yo digo. El momento que yo sufro una quemadura o hago un trabajo y se me hace una ampolla, lo que la gente conoce como ampolla, ese líquido que está dentro de la ampolla, que es acuoso, medio pegajoso, amarillento y transparente, esa es la linfa. Esa es la linfa. Eso es lo que circula por todo nuestro cuerpo paralelamente a la sangre, cumpliendo funciones que ya las habíamos explicado. Porque hay muchísimas funciones, muchísimas utilidades y propiedades. Por ejemplo, hay muchas personas, adultos mayores, tienen una enfermedad crónico-degenerativa que puede ser la hipertensión. Muy bien. Justo en hipertensión, drenaje linfático es muy útil. Y no solo en eso, porque el médico pues, le prescribe los antihipertensivos y hay muchos antihipertensivos que producen edema. No, la paciente se queja de que los tobillos están hinchados, sus rodillas. El drenaje linfático justo quedaría bien ahí, ¿no es cierto? Por supuesto, uno de los grandes efectos que tiene precisamente es controlar el intercambio acuoso, es decir, tiene un efecto antiedematoso. Entonces, en un paciente que por cualquier causa ha tenido un edema, siempre y cuando no sea infecciosa, por supuesto, va a ser beneficiado. En una mujer embarazada, Miguel, un proceso fisiológico que es común en la mujer en el último trimestre de embarazo, tiende a hincharse, a retener líquido, va excelentemente bien el drenaje linfático manual, no tiene ninguna contraindicación en el embarazo. Y ayuda mucho a controlar este edema molestoso que se presenta en una mujer embarazada. O con el síndrome premenstrual, Miguel, que también justamente estos cólicos que las mujeres, ¿no es cierto?, aquejan antes de la menstruación o durante la menstruación, precisamente es por retención de linfa. Y esta retención de linfa puede ser ayudado a través de un drenaje linfático manual. Hay diferentes técnicas que activan el sistema linfático, pero personalmente me gusta mucho la manual, es decir, trabajar con mis manos sobre el sistema linfático. Es una técnica de masaje especializado, no es un masaje cualquiera, es un masaje muy técnico que tiene que ser aprendido. Y aquí una alerta para la gente, ¿no?, para la comunidad en general. Muchas veces ofrece drenaje linfático manual en los diferentes centros, pero hay que aprender a hacer drenaje linfático manual. Un masaje de relajación, un masaje descontracturante, a veces puede ser hasta relativamente empírico, ¿no? Manipular, sí. Masajear, relajar, que el paciente se sienta agradable. Pero el drenaje linfático manual, primero debemos conocer la anatomía, debemos conocer la fisiología del sistema linfático y debemos conocer la direccionalidad. No es masajear por masajear, es masajear con bombeos, con presiones, con fricciones y sobre todo evacuando en la dirección correcta. En nuestro organismo existe un mapa linfático que hay que conocerlo y en función de ese mapa linfático es que yo trabajo con mis manos, con beneficios pues extraordinarios.
para los procesos alérgicos, Miguel, las rinitis alérgicas, estas alergias de piel, estas atopias, para la psoriasis, que es un problema autoinmune que muy molestoso para los pacientes, va excelentemente bien el drenaje linfático mandal, entre otras. Porque estarían las varices. Para las varices, por supuesto, con una técnica especial, por supuesto, no podemos manipular directamente las venas varicosas, sobre todo cuando están muy, muy dilatadas, y si ya está en un estado inflamatorio, primero hay que trabajar ese proceso inflamatorio y luego sí hacer un drenaje linfático manual. Es una técnica tan noble que el paciente puede recibirla inmediatamente después de la cirugía, si es el, que es el caso de una cirugía. No necesitamos esperar mucho tiempo. Yo desde el primer día en que el paciente ha salido de su cirugía ya puedo empezar a trabajar drenaje linfático manual para beneficiar el problema de salud del paciente. Bueno, entonces, hasta aquí hemos visto las grandes utilidades del drenaje linfático, pero hay que resaltar, esto no hay que hacerlo empíricamente. No, absolutamente. No, es clarito, no es cuestión de veo y hago. Porque podemos dañar el sistema exacto, linfático. Exacto, a eso vamos, lo van a dañar. O sea, así sea un médico, así sea una enfermera, así sea un fisioterapeuta, tiene que aprender la técnicamente técnica. Cuál es su anatomía, cuál es su fisiología y la técnica. Y la porque técnica. Eso tiene técnica. Así es, eso por supuesto. Hay que quedar clarito. Es muy útil el drenaje linfático, pero no usarlo empíricamente. Porque, pongamos un caso, imagínense, que una paciente está con cáncer. Uf, el daño que le hace a una paciente con cáncer. Claro. Esa es una de las contraindicaciones, de las pocas contraindicaciones precisamente que tiene el drenaje linfático, pero en estado inicial. En el momento que el paciente pues, se encuentra ya en un estado más avanzado, terminal, dado a que el beneficio pues, no va a ocasionar, digamos, el drenaje como tal no va a empeorar el cuadro del paciente, no estaría contraindicado, pero en etapas iniciales está contraindicado. Otra de las contraindicaciones, ya que estamos hablando de esto de una sí, vez, claro. Terminaré aclarando las contraindicaciones que son mínimas, son pocas en realidad. Otra de las contraindicaciones es un proceso infeccioso agudo, es decir, cuando el paciente se encuentra febril en ese momento, está contraindicado. ¿Por qué? Es lógico, el sistema inmunológico está trabajando, está actuando, está luchando contra una infección. Mal haría yo en ese momento empezar a molestarlo. Más bien, una vez que yo puedo trabajar antes de un proceso de enfermedad haciendo prevención o a su vez puedo trabajar el momento que ha cedido la fiebre. En un proceso gripal, por ejemplo, no necesito esperar a que se cure de la gripe el paciente. El momento que ya no tiene fiebre, ese es el momento en que el cuerpo me indica la infección está controlada y podemos trabajar. Y ahí yo puedo empezar a hacer el drenaje linfático. Manual preferentemente es lo que yo recomiendo, lo que más me gusta, mis manos van a ser no solamente el instrumento a través del cual yo activo el sistema linfático, sino también el instrumento a través del cual yo voy a percibir las necesidades del paciente, lo que no lo hace una máquina. Se promociona mucho el drenaje linfático a través de las máquinas porque ahora existe la presoterapia, se le conoce como presoterapia, a través de presiones que ejercen la función de bombeo, se hace drenaje, si es cierto. Si se lo realiza a través de electrodos que estimulan la contracción muscular, también se hace drenaje, si es cierto. Pero las manos no solamente van a actuar de manera aferente, es decir, a través de bombeo, sino que también de manera aferente, es decir, van a recibir y van a percibir las necesidades del tejido del paciente, que es diverso en los diferentes sectores. No, y con mucha lógica, tú dices, Widmar, es mejor el drenaje linfático manual, porque primero hay que conocer la anatomía, la Así fisiología es. Y la técnica. No es lo mismo que la presoterapia, diferente. Y también entra la energía del terapeuta. Por supuesto. Eso es importantísimo. El contacto. El contacto. El la contacto, energía es así es. Milagrosa. El contacto es clave, la energía vital que todos los seres humanos y todos los seres vivos tenemos, no lo tiene ninguna máquina. Esa es la gran limitación que todas las máquinas tienen, que todos los instrumentos tienen. Tanto así que un abrazo puede sanar. ¿Y por qué el abrazo puede sanar o puede aliviar? Es por la energía vital de los seres vivos. Entonces, al hacer yo el drenaje linfático manual, también estoy aprovechando de este plus de utilizar la energía y poder intercambiar energéticamente con mi paciente o con la persona a quien esté realizando el drenaje linfático. Ese es un detalle importantísimo que hay que aclarar, la energía, porque somos de energía y energía sanadora, porque va con intencionalidad, con técnica y todo, ¿no es cierto? Así es. Hay una,
Las contraindicaciones también, que son pocas, no en pacientes con cáncer. En etapa inicial. Así es. ¿Hipertiroidismo? Hipertiroidismo. El hipertiroidismo es otro de las contraindicaciones absolutas, ya que va a estimular precisamente el metabolismo celular y va a estimular también la producción a nivel glandular en general. Y claro, en el momento del hipertiroidismo lo que tenemos es una sobreproducción de hormonas tiroideas y más bien no queremos estimular más eso, sino controlarlo. De todos modos, pues el hipertiroidismo, como tú sabes, Miguel, como médico, ¿no es cierto?, es uno de los trastornos que inmediatamente son detectados y son tratados oportunamente, ¿no? Y más bien se le tiende a transformar al paciente en un hipotiroideo, ¿verdad? Yeah. Empieza con un hipertiroideo y luego se lo transforma en un hipotiroideo, que es más fácil manejarlo también, menos riesgoso. Y pues, más bien en el hipotiroidismo va súper bien el drenaje linfático. Entonces, habíamos dicho el cáncer en estado inicial, infecciones agudas de ese momento donde el paciente está en estado febril, no podemos hacer drenaje linfático manual ni ningún tipo de masaje, el hipertiroidismo es la otra de las contraindicaciones que vimos, y finalmente cuando el paciente tiene algún absceso en alguna parte en cualquier tejido, un absceso, ¿no?, que no es otra cosa que una infección también bacteriana aguda de ese momento. Esas serían las pocas contraindicaciones que tiene el drenaje linfático. Tal vez el hecho de tener una presión baja. No tanto, porque precisamente nosotros vamos a controlar eso en el paciente y no le va a llevar a una hipotensión en realidad, o sea, le va a ayudar, si bien es cierto produce vasodilatación periférica, que eso también beneficia a los tejidos porque va a llegar mayor cantidad de oxígeno y de nutrientes a las células, pero no al nivel de provocar una hipotensión sintomática en el caso del paciente. Lo que sí se recomienda al paciente, obviamente siempre es un control de la presión arterial, por eso le decimos que el paciente que tiene que ser sometido a cualquier técnica de masoterapia tiene que ser por un profesional que lo sepa, ¿no? Sí. O sea, que no solamente se dedique al masaje por el masaje, sino que tenga una valoración al menos de los signos vitales del paciente para poder controlar su estabilidad. Lo que yo he visto en la experiencia es que más o menos un 30% de pacientes suelen presentar un poco de hipotensión ortostática, es decir, el momento que quieren levantarse sufren un poco de mareo, pero eso es súper fácil de controlar. Esa es una consecuencia de la vasodilatación periférica y de la relajación profunda que produce el drenaje linfático manual. Eso simplemente con 5 minutos más en la camilla del paciente se resuelve completamente. Luego de eso el paciente está listo para continuar con sus actividades diarias. Y hay que resaltar que la más antigua, el más antiguo de los drenajes linfáticos es el manual. Así es, por supuesto. Claro, ya la tecnología ha hecho que aparezcan aparatos, ¿cierto? Claro. Y finalmente, bueno, claro, para los deportistas de élite que queda bien, ¿cierto? El fisioterapeuta conoce. Concluyó nuestro tiempo, Widmar, una síntesis propio de un docente universitario, dejar el mensaje final de la importancia del drenaje linfático. La importancia radica en reconocer la presencia y el funcionamiento de este sistema, llamado sistema linfático. Un sistema que forma parte de nuestro cuerpo y que le acompaña al sistema circulatorio y que sus funciones son precisamente llevar nutrientes, pero también depurar y eliminar toxinas de nuestro cuerpo, formar células de defensa y fortalecer nuestro sistema inmunitario y también controlar la cantidad de líquido a nivel de las células del espacio intercelular, específicamente, es decir, un control antiedema. Entonces es importante primero reconocer la existencia del sistema linfático y segundo mantenerlo saludable. ¿Mantenerlo saludable cómo? Con una dieta adecuada y con actividad física cardiovascular. Esto es lo mejor para mantener activo nuestro sistema linfático. Y por supuesto ayudarnos, ¿por qué no?, a través de una técnica adecuada, bien ejecutada, con un profesional, con alguien que sepa y garantice un adecuado masaje del sistema linfático. Y justamente el profesional sabrá cada, porque el tratamiento es individualizado, personalizado, entonces decidirá cada cuánto tiempo y cada qué espacio. Ha sido el doctor Widmar Báez, él es docente de aquí de la Universidad Técnica del Norte, nos ha dado clarísimo los beneficios del drenaje linfático. Muchas gracias, este programa se revisa luego el noticiero, 4:45 de la noche. Les esperamos el día de mañana, gracias. Muchas gracias.